Hola, bienvenidos. Estamos en una nueva edición de la Semana Política. Quisiera partir con algunas preguntas que yo creo que vamos a responder durante esta conversación. La corrupción ya está en todas las instituciones. Estamos hablando de una corrupción generalizada. Perdimos la capacidad de asombro. Para conversar sobre estos temas nos acompaña Manuel Ariz, investigador de Espacio Público. Bienvenido, Manuel. Hola, buenos días. Y también Natalia Saavedra, nuestra editora de Mercados. Hola, Hola, muy Natalia. buenos días. Manuel, entrando en terreno derechamente, partamos por lo último. El Poder Judicial hasta hace muy poco todavía parecía inmune a los tentáculos de la corrupción, por hablar con algún cliché. Sin embargo, esta semana tuvimos conocimiento de la suspensión de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua por hechos de corrupción, lo que significa, digamos, que hayan minado la credibilidad del Poder Judicial. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es un signo preocupante que hayan aparecido estos casos en una institución que, como tú bien dices, parecía que no estaba involucrada en este tipo de casos. Pero hay una cuestión que también, aprovechando que tú introduciste con un cliché, yo te respondo con otro, que en general no existen países o instituciones que estén libres de la corrupción. Lo que hace la diferencia entre países corruptos o países que no son corruptos es la forma en que reaccionan a la corrupción. Y en ese sentido, una institución como el Poder Judicial hoy día tiene una oportunidad enorme de enfrentar estos casos con una reforma que, desde el punto de vista de la política pública, impida que se vuelvan a producir en otros tribunales, en otras regiones del país, en otros cargos, etcétera. Es importante que la aparición de estos casos haga que el Poder Judicial realice una revisión interna de sus procedimientos, de la forma de nombrar ciertos cargos, que entre en el detalle de por qué, cuáles fueron sus vulnerabilidades para que aparecieran estos casos de corrupción y a partir de ese diagnóstico haga una reforma profunda en esos mecanismos que permitieron la aparición de estos Pero eso casos. es mirar, digamos, el problema desde el vaso medio lleno. Ahora mirémoslo desde el vaso medio vacío. O sea, el Poder Judicial es de donde emanan, digamos, las decisiones para precisamente perseguir muchas veces los actos de corrupción. Y ahora estamos en presencia, digamos, de la Corte de Apelaciones, que es el penúltimo peldaño en la escala del Poder Judicial. Entonces, si uno ve que situaciones como esta, donde podría haber tráfico de influencias, podría haber enriquecimiento ilícito, se da en digamos, en el poder, en la Corte de Apelaciones, ¿qué es lo que uno podría esperar hacia abajo? Cuando también sabemos que la corrupción muchas veces se comporta de manera piramidal, lo que hacen arriba, bueno, también lo termina haciendo abajo. Sí, no, o sea, es un hecho preocupante que existan estos casos y por eso la reacción tiene que ser obligatoriamente enérgica, decidida y que motive una revisión profunda de los procedimientos. Obviamente que el Poder Judicial en Chile esté con amenazas de tener una corrupción más o menos generalizada, es un daño tremendo a nuestra convivencia. No podemos permitirnos eso porque significaría un estado de degradación que obviamente tenemos que evitar que suceda a toda costa. Y por eso la reacción es tan importante. O sea, en general, en casi todas las instituciones públicas y privadas, en casi todos los países existen casos de corrupción. Lo importante es que esos casos ojalá se mantengan acotados y que produzcan reacciones, que produzcan reformas que vayan acotando la discrecionalidad que tienen ciertos funcionarios, ciertas autoridades para que esos casos de corrupción sucedan de nuevo. Manuel, ahora parece bien confuso el momento porque conocemos este caso de corrupción de Rancagua, pero a la par tenemos imágenes de dos grandes empresarios ligados al grupo Penta que con su cuaderno asisten a clases de ética en una universidad, indicado eso, digamos, como un castigo relevante para la corrupción. Entonces la imagen es bastante impresionante. Se corrompen los jueces, se corrompen los empresarios y la verdad que yo te castigo yendo a clases en horario vespertino con un cuadernito a notar de qué se trata o no se trata la ética. ¿Cómo se va violentando en el fondo la imagen con estos castigos que parecen demasiado laxos para los actos que hemos conocido hasta ahora como actos de corrupción? La impunidad o la sensación de impunidad es un factor muy determinante para que la corrupción se generalice o se perpetúe en ciertas instituciones. Y en Chile tenemos algunos datos que son bien preocupantes en ese sentido. Por ejemplo, un estudio del Consejo para la Transparencia del año 2017, que aplicó una encuesta a varios funcionarios públicos, determinó que el 75% de los funcionarios públicos considera que los actos de corrupción no se castigan como debería ser. O sea, Por lo tanto, tienen conocimiento de ellos.
Para poder percibir que no se castigue, claro. Pero hay una sensación de impunidad muy generalizada y eso es un caldo de cultivo para que la corrupción se reproduzca. Por otra parte... Pero perdona, Manuel, pero me imagino que también para que se reproduzca, pero también para una decepción de la población súper generalizada que no quiere corromperse, pero que ve en el fondo que esto no va a cambiar para mejor, vulgarmente. Exacto, por eso la corrupción, o sea, por eso la sensación de impunidad es una suerte de germen para que la corrupción se reproduzca, porque si los ciudadanos comunes comenzamos a ver que todos los que ocupan un cargo de autoridad, por muy pequeño que sea, o que los funcionarios ocupan recursos públicos o al final se benefician a través de actos que pueden ser corruptos o reprochables desde el punto de vista ético, yo me voy a sentir motivado también a evadir el pasaje de la micro o a reproducir estas pequeñas corrupciones que van haciendo que nuestra sociedad se vaya volviendo más corrupta. Pero en relación al caso de los empresarios en las clases de ética, Los casos de corrupción política que conocimos los años 2014 y 2015 provocaron una agenda de reformas que fue bien ambiciosa y que, por ejemplo, lograron aumentar las penas de corrupción. Y hoy día, si es que esos empresarios o cualquier otro cometieran los mismos actos que se cometieron antes, no quedarían con una sanción como la de las clases de ética, sino que podrían arriesgar penas de cárcel efectivas. Pero hagamos un poquito de historia también, Natalia. Porque claro, a partir del año 2014, cuando se empieza a relevar lo que después se llamó como las platas políticas, teníamos Penta, teníamos Sokimich, pasó lo que tú dices, ¿cierto? Sí. Se reformó las penas de la corrupción, pero pasó simultáneamente con eso también, creció la sensación de impunidad, porque en el caso Penta tenemos, por ejemplo, esto de los cuadernos de ética, ¿cierto? Tenemos en Sokimich hoy día a Longueira, tenemos Corpesca también, que a Longueira, por ejemplo, le quitaron los delitos tributarios, no porque no lo haya cometido, sino por una cosa administrativa, que no había una querella del Servicio de Impuestos Internos. O sea, no hay un cuestionamiento al delito, sino a la forma. No, y socialmente tampoco hay un cuestionamiento al delito, porque, por ejemplo, el caso de Pablo Longueira, él participa como asesor de varias empresas de renombre a nivel país, oficialmente tiene una empresa, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano siguen teniendo negocios relevantes, independiente que salieron del sector financiero. Entonces uno dice, ¿existe un castigo social? En ciertos círculos existe, a otros en realidad les da lo mismo. ¿Por qué no hay un castigo social generalizado desde, desde el consumidor hasta la persona de la élite, de decir, ¿sabes que esto no se va a permitir y te vamos a excluir del círculo al que tú pertenecías? No sé cómo lo lees tú, porque como que se hace la vista gorda en el fondo. Claro, y complementando, y va a ser un poquito más compleja la pregunta todavía lo que te formula Natalia, tomando en consideración eso, pero además las medidas, digamos, que se tomaron para poder endurecer las penas de la corrupción no tuvieron efecto en esta sensación de impunidad, porque la sensación de que hoy día los poderosos hacen lo que quieren, que los tribunales de justicia está pasando esto, es una sensación muy común, muy de sentido común, compartido en mucha gente. Sí, es que debiera tener efecto cuando se sancione bajo las nuevas penas que quedaron catalogadas después de la reforma. Tendríamos que esperar un nuevo caso, en el fondo. Claro. Lamentablemente, para ver qué sucede. Claro, porque ahí va a ser mucho más duro y va a ser mucho más fácil también para la Fiscalía poder acreditar ciertos delitos. Se facilitó hoy día mucho la investigación y también la sanción. Por ejemplo, el cohecho o el soborno. Ya no hay que probar que es la línea de la defensa que ha tomado Orpiz, por ejemplo, que dice, bueno, sí, a mí me pagaban, yo hice boletas falsas, pero eso yo no me vendí, eso no afectó mis decisiones como parlamentario. Entonces, con eso está evadiendo poder ser juzgado por el delito de cohecho. Claro. Y ahora, solo por haber recibido el pago después de la reforma, solo porque una autoridad haya recibido un pago, puede ser sancionada por cohecho. Entonces, independiente de qué generó en ti esa plata, exacto, digamos, si te afectó como votaste una ley o no. Se supone que se actuó como un pago de coima y, por lo tanto, ya ahora va a ser mucho más fácil poder sancionar ese tipo de delito. Y eso en el delito específico, sin contar que todas las platas, digamos, de estas empresas atravesaron todos los colores políticos y, de alguna manera, la red de favores se extendieron, digamos, por todo de rayapaje por todos lados. Eso es los empresarios, ¿cierto? Y con la política tenemos el Poder Judicial y tenemos esos delitos. Pero ¿qué pasa con los otros delitos que no están sometidos a ese tipo de leyes? Por ejemplo, los que se cometen al interior de las Fuerzas Armadas.
Bueno, esos delitos deberían ser sancionados por la ley civil, digamos, y no por la justicia militar. Pero precisamente esa es la falta que hay, el poder civil, digamos, que tiene algún tipo de control también sobre estas irregularidades que hemos observado. Ahí es donde nuestra institucionalidad está fallando, y es un diagnóstico que se estableció hace bastante tiempo, que la autoridad civil no puede fiscalizar o forzar una rendición de cuentas por parte del poder militar o poder judicial. No le puedes preguntar en el fondo a un juez, hoy día, para aclararlo, en el fondo el sistema de transparencia que vemos en los ministerios y vemos en un montón de instituciones, tiene marginada a un montón de instituciones como la que tú mencionas, Héctor, donde en el fondo yo como ciudadano no puedo ir donde un juez y preguntarle qué usan los autos fiscales. Hoy día en el fondo otros países han apuntado la normativa de que no puede cada institución tener su propio sistema de transparencia, porque no puede el Poder Judicial, correcto, la justicia, o sea, los militares, los carabineros, tener su propio aparato de transparencia, porque en el fondo se autorregularían. Tiene que haber uno que fiscaliza a todas las instituciones independientes de la independencia del poder, si no me equivoco, Manolo, ¿no? Eso es bien importante porque es una discusión que se va a venir ahora. Claro, ese es el cambio que se está viendo. Ingresó una reforma a la ley de transparencia, un proyecto de ley que le pusieron Transparencia 2.0, y lo que busca ese proyecto de ley es, en vez de posicionar al Consejo para la Transparencia como el órgano rector y promotor de la transparencia para las instituciones públicas en general en Chile, lo que hace es disgregar el sistema. Que es muy raro. Y eso es peligroso porque, sí, si bien se trata de resguardar la independencia de quienes ocupen esa suerte de cargos de mini consejos de transparencia para el Poder, claro, Judicial o para las distintas instituciones autónomas, lo que hace es disgregar la interpretación de la ley, la capacidad jurisdiccional que podría tener el Consejo, y lo que el diagnóstico que hacemos nosotros es que se debe fortalecer el rol del Consejo y algunos de sus procedimientos, obviamente, los nombramientos de los consejeros, claro, etcétera, pero es el Consejo la autoridad que debería tener como mandato para que haya un criterio único en el fondo. Exacto. Hay un caso bien relevante, yo no me acuerdo específicamente sobre qué gastos, pero hace unos años una periodista solicitó al Parlamento británico, no sé si se acuerdan de ese caso, que rindiera sus gastos, y hubo una oposición generalizada a eso, que implicó que se hiciera un cambio regulatorio muy relevante en el Reino Unido, que en el fondo todos los tribunales indicaron que no tenía por qué haber un ocultismo respecto a cualquier tipo de gasto, en qué usabas tus viáticos, cómo pagabas tus hoteles, y se creó todo un sistema que en el fondo los ciudadanos pueden acceder fácilmente a esto. Entonces, como dice Manuel, parece muy extraño que en el fondo cada institución se disgregue y haga su propio sistema de transparencia con sus propias reglas, con sus propios consejos, y después están puros mini organismos de transparencia que puedan tener diferentes opiniones de qué es lo que es informable a los ciudadanos, qué es lo que transgrede las normas de seguridad pública. Yo creo que en esa ley, que hoy día está un poco como en el plano B, los periodistas tampoco, ahí tenemos un trabajo pendiente de indagación en cómo va a avanzar esa ley y que no pase por abajo de la alfombra, sino que se debata lo más transparentemente posible. Sí, lo bueno es que un grupo de centros de estudios transversal políticamente, desde Libertad y Desarrollo hasta Fundación Chile 21, hasta Espacio Público también, el CEP, hicieron una recomendación en ese sentido, ya fueron a exponer a la Cámara de Diputados este planteamiento de que no es conveniente disgregar la autoridad. Eso genera una duda muy, muy razonable, digamos, sí, de que se van a esconder precisamente, que es un mecanismo para ocultar información. Bueno, y tenemos el caso del Congreso chileno, sin ir más lejos, que ha denegado sistemáticamente solicitudes de acceso a información pública. Porque es una institución que se autorregula en esas materias, donde las comisiones de ética de ambas corporaciones cumplen ahí el rol fiscalizador, entre comillas, de su propio trabajo, y por lo tanto se produce ahí una suerte de conflicto de interés evidente, en el que una comisión de ética difícilmente va a sancionar a un funcionario del Congreso por no entregar información, o a un parlamentario que puede ser incluso parte de esa comisión de ética por no cumplir con los estándares de transparencia. Dotemos de una visión más sociológica también el tema de la corrupción, aprovechando, digamos, tu formación. Siempre cuando hablamos de corrupción tendemos a hablar los periodistas y el sistema también de hechos puntuales, ¿no? O sea, este caso particular del Poder Judicial, el robo, digamos, el fraude de intendencia en Carabineros, algunas cosas, digamos,
unas vinculaciones entre el ejército y los privados, que el mostrador ha denunciado, pero siempre son como hechos puntuales. Y mucha de la defensa también tiende a decir eso. Son hechos puntuales, entonces, como son hechos puntuales, vamos a generar una reforma, vamos a generar una reacción para poder evitar que estos mismos hechos puntuales se produzcan. Pero, sin embargo, la sensación, lo que dice eso, la sensación es generalizada. Entonces, desde el punto de vista sociológico, yo te quería preguntar, el sentido común, la gente, digamos que una conversación de lo más trivial, suele hablar con mucha propiedad de que hoy día todo está corrupto, de que no le llama la atención que en el Poder Judicial haya corrupción, que no le llama la atención que esto ocurra en la policía, que ocurra en el ejército, que ocurra en las municipalidades, que ocurra en los partidos políticos, que ocurra en el alto empresariado. Esa sensación a nivel, digamos, ciudadano, ¿cómo puede, digamos, mejorarse una cosa cuando eso ya está totalmente instalado? Datos preocupantes en ese sentido, pero también hay algunos que son más alentadores. Nosotros acabamos de hacer una encuesta con Ipsos, lo hicimos por segundo año consecutivo, en el que preguntamos si usted votaría por un candidato presidencial que ha estado involucrado en casos de corrupción. Interesante. Y de esto, de un año a otro subió 10 puntos la intolerancia a la corrupción, o sea, de un 60-tanto% a un 74%, si mal no recuerdo. Dice que no votaría por un candidato presidencial que estaba involucrado en un caso de corrupción. Y eso nos da cuenta de que podemos, quizás en estas conversaciones informales, decir todos son corruptos, esta es la forma de funcionamiento, pero a la hora de votar, por ejemplo, a un candidato corrupto, al menos en el discurso, la población chilena todavía mantiene una intolerancia a la corrupción, que es un capital que tenemos que resguardar y promover. Es cierto que la confianza en las instituciones ha disminuido drásticamente en la última década, quizás los últimos 15 años. La legitimidad de las instituciones, por lo tanto, está muy deteriorada. La imagen de los actores políticos y actores públicos también ha bajado mucho en los últimos años. Y esos son signos que nos tienen que preocupar porque deterioran al final del día nuestra convivencia. Ahora, igual es súper relevante, yo creo también, que cívicamente se eduque a las generaciones, a todas, digamos, de manera transversal, en qué es lo que es corrupción. Porque en el fondo, voy a dar un ejemplo, tú tienes que sacar tu licencia del auto. Entonces, yo entiendo que cuando la pierdes tienes que ir al municipio, pero y uno escucha acaso, y dice, no, sabes que tengo un amigo en la municipalidad que en realidad me va a pasar la licencia por afuera. Y uno dice, esto no es corrupción, esto en realidad es un favor. Claro. Y un Estado desarrollado debería propender a explicar en el fondo cuáles son las conductas que tienden. A lo mejor detrás de eso existe una red probablemente para promover licencia de auto de forma fraudulenta, y uno a lo mejor sea solamente un eslabón. En el fondo, educar también en respecto a qué actos pueden significar corrupción y no entenderlos como favores o buenas voluntades de los servicios públicos, cuando además muchos servicios públicos no funcionan. Y probablemente si alguien en el COMPIN te diga, oye, pásame 20.000 pesos y yo te voy a apurar una licencia que tienes parada hace un año, probablemente alguien lo pague, pensando que eso no es corrupción, sino que estoy haciendo, casi ejerciendo mi derecho público a ser atendido por cierto organismo. Bueno, eso se relaciona mucho con la pregunta que me hiciste hace un rato, respecto de los estándares o de la sanción social que tiene la gente que ha estado involucrada en casos de corrupción. Generalmente, cuando nosotros nos vemos enfrentados a un dilema ético en persona, nuestro estándar tiende a bajar. Y eso también nosotros lo constatamos en la encuesta que hicimos con Ipsos, porque nos preguntamos, bueno, ¿a qué se debe esta alza de un año para otro de la intolerancia a la corrupción? Y una de las respuestas hipotéticas que tenemos es que hoy día no existen candidatos de carne y hueso a la presidencia. Y por lo tanto, para la gente es mucho más fácil decir, yo no votaría por un corrupto. El año pasado, cuando hicimos esta pregunta, habían candidatos a la presidencia. Y por lo tanto, uno podría decir, bueno, este candidato sí ha estado involucrado en algunos casos de corrupción, o al menos lo han involucrado con ciertas prácticas condenables desde el punto de vista ético, y por lo tanto yo votaría igual por él, porque, y ahí se ponderan otros valores, se privilegia. Claro, si la pregunta fuera si votarías por Longueira, por ejemplo, eventualmente en una candidatura, si fuera condenado, si votarías claro. Por él, ahí le pones cara, digamos. Exacto. A la situación. Pero en abstracto es mucho más fácil decir, no, yo no tolero la corrupción, yo no votaría nunca por un corrupto, yo no haría nunca algo. Uh-huh. Pero cuando te enfrentas a la cola en el consultorio, cuando te enfrentas a que se te acabó el saldo de la VIP y tenés que caminar 2 cuadras, ahí vamos a evadir, o cuando te enfrentas a que tienes un pariente en una institución pública y tú eres y es autoridad y tú le pides un favor, no sé, en concreto. Y ahí el tema de la educación es importante, y también de cómo socialmente le damos importancia a ciertos valores como la probidad.
Y sobre eso también otro elemento que creo que sería importante desarrollar y que se desarrolle, no sé si planes, pero la verdad es que también estimular la denuncia, porque la denuncia, por ejemplo, en un organismo público, por lo general, quien denuncia también resulta dañado a partir de sumarios que se hacen en contra. En las instituciones armadas el denunciar es más visto, digamos, como una traición. Son valores culturales trastocados. Nosotros somos, como mostrador, tenemos una alianza con Chile Leaks, que es una plataforma para que la gente denuncie anónimamente, y ellos, de una manera con mucho humor, andan buscando al ciudadano ilustre de las coimas. De alguna manera como para estimular esta denuncia, porque yo creo que también hay temas que son culturales, que tienen que ver con ejercer, digamos, una forma de probidad, pero que culturalmente están muy menospreciadas. Sí, bueno, Chile Leaks, un tremendo proyecto ciudadano inteligente, también Chile Transparente tiene un proyecto similar, que también busca que se fomenten ciertas denuncias. Ya han aparecido estas iniciativas de la sociedad civil por la ausencia de un mecanismo formal de protección al denunciante, que es una de las reformas que quedaron pendientes de la agenda de la Comisión Engel del año 2015, en la que se propuso reformar el sistema de protección al denunciante que tenemos en Chile, que es prácticamente inexistente, porque iguala el sistema de protección al funcionario público que denuncia con la sanción a la que se podría haber expuesto si es que esa denuncia no está bien fundada. Entonces, obviamente, no es un sistema que estimule la denuncia. No, hay un castigo social súper fuerte al denunciante también, sí, porque, como dices tú, el traidor de un organismo público, el que revela cómo se están repartiendo una coima, probablemente no encuentre trabajo nunca más en el sector público. Es muy complejo, y los buenos sistemas de protección al denunciante son un arma para combatir la corrupción muy efectiva. Claro. Y por lo tanto es muy importante, porque no solamente porque existe el canal para denunciar, sino que porque genera un clima de integridad en las instituciones al saber que cualquier funcionario, cualquier compañero de trabajo podría llegar a denunciarme si es que yo cometo un acto de corrupción. Eso genera un clima de integridad que inhibe la aparición de actos corruptos. Bueno, no cabe duda que sobre este tema vamos a seguir conversando, yo creo, largo y tendido durante un muy buen tiempo. Te agradezco que nos hayas acompañado, Manuel, lo mismo Natalia. Bueno, y nos vemos nosotros en un nuevo capítulo de la Semana Política.